¿Qué? Sí, bueno, pero no sabía que imagínate. Cinco, no sé si quiero poca o no, estoy bien. No sé si quiero. ¿Qué manda? ¿Cómo van? ¿Ya hay una buena cantidad conectadas? ¿O todavía están algunos?
Ya listo, dice. Muchas gracias. Eli, yo le agradezco mucho todo el apoyo que me dio durante todo el semestre, que siempre estuvo ahí atento. Y un día no estuvo atento porque me indicó que no sé qué había pasado con su internet. Le agradezco mucho que siempre me apoyó Teresita y otras personas que por el momento que ahí les vamos a ver quiénes son. Pero les agradezco que me han tenido súper informada de que no teníamos problemas en la transmisión. Una vez me pasó y tenía 20 minutos de darme paso sin nada que ver. No estaba ni conectada y el lugar me tenía desconectada. No sé qué, no sé cómo. Ustedes son los expertos ahí con las nuevas tecnologías que platiqué con ustedes. Ustedes son los expertos cómo funciona esto, ¿verdad? Esperamos un momentito que se conecten porque no tenía conectadas 52 personas, pero ahorita hay 41. Voy a esperar unos 2 minutitos, ¿verdad? Como siempre doy un chance ahí de unos segundos. Voy a esperar un par de minutitos e inicio mi clase. Bueno, ya, ¿verdad? Jesús.
Ya se ve ahí la conexión ahorita, pero a tiempo. Bueno, última semana de su curso. Derecho notarial 3. Vamos a platicar un poquito, porque ayer ya corriendo casi terminé, porque había mucho que hablar de la sociedad anónima. La forma notarial en los contratos mercantiles típicos, sin embargo, el libro tiene una serie de contratos atípicos. Las obligaciones previas y posteriores. Siempre platicamos de las instantáneas con ustedes. En este caso vamos a ver a la sociedad anónima, la modificación de la sociedad anónima, la fusión de las sociedades mercantiles, el fideicomiso y la edición. Sin embargo, el libro contempla algunos otros contratos que no los tiene el programa de estudios. En su página, vamos a ver dónde está. 305 en adelante, vamos a ir viendo. Ayer solamente alcancé a platicar del libro en la página 305 en adelante. Segunda parte de ese libro. El libro, la forma notarial en el negocio jurídico, ¿verdad? Ese es el que hemos trabajado. El libro toma como primera parte todos los contratos que hemos visto, que ya son una buena cantidad, y le dedica como segunda parte los contratos mercantiles, en donde nosotros sí tenemos mucha intervención notarial. Nos aparece la sociedad anónima, contrato de fideicomiso, contrato de edición, el leasing y la franquicia. Pero la sociedad anónima es la madre de toda la sociedad, por decir algo. La sociedad anónima es la que hacen todos. Los buenos, los malos, ¿verdad? Encontramos muchos notarios procesados por el faccionamiento de escrituras públicas, en donde se están creando sociedades, y de ahí de la investigación resulta que dice que son sociedades de cartón, le dicen algunos, ¿verdad? Ayer decía un compañero que hasta dónde llega el notario con su responsabilidad al hacer un instrumento público de esos y que ese instrumento sirva para hacer averías, ¿verdad? Porque así funciona. Y así estamos involucrados. Internacionalmente estamos muy mal vistos por todo eso, ¿verdad? Yo le decía al compañero que en realidad ahí hay un tope para el notario. Ahí hay un momento en el que el notario no tendría por qué ser arrastrado a un tema penal. Porque lo que vamos a ver hoy y los requisitos o las obligaciones previas para hacer una sociedad anónima solo son dos. Bueno, dos muy obligadas, tres podría ser, ¿verdad? Cuatro, seis bienes. Y la primera es el oficio que nosotros como notarios redactamos al banco. Previo a haber ido a averiguar al registro mercantil si el nombre que le desean poner a la sociedad no está inscrito. Da una constancia que no está inscrito, ¿verdad? Por lo menos bugambilia sociedad anónima. No existe ninguna bugambilia, es la primera obligación, ya es notarial. La segunda, pues, es el oficio al banco, ¿verdad? Para que se aperture una cuenta a nombre de bugambilia sociedad anónima. Los documentos de identificación de las personas que van a crear la sociedad. Una sola no la puede crear. Ayer preguntaban eso. No, entonces va a ser comerciante individual. No va a ser sociedad. Los esposos, ya saben ustedes que no pueden hacer sociedad los esposos, ¿verdad? Aunque en la calle vamos a encontrar ese tema, ¿verdad? Esos serían los requisitos, los documentos de identificación. Si van a aportar bienes muebles o inmuebles, los títulos de propiedad, ¿a qué más nos podemos involucrar nosotros? ¿Y por qué generalmente los notarios, muchos están guardando prisión, otros están en espera de una primera declaración y otros están sujetos a investigación con este tipo de sociedades? ¿Por qué arrastramos al notario a ese tema? Ha de haber, pienso yo, un hilito fácil de romper en donde el notario se involucra.
Porque para mí, si yo como notaria soy requerida para hacer una escritura pública sociedad anónima, yo solo pido eso y solo hago eso, claro. No saber requisito por requisito para poder inscribir una sociedad anónima, que esto no es derecho mercantil, sino esto es parte práctica de cuando ustedes hacen la escritura. El doctor Neri, en su libro, él nos argumenta aquí que son pocos los guatemaltecos que se han dedicado al estudio del derecho mercantil. Y entre ellos él coloca al doctor René Arturo Villegas Lara. Es una persona, yo digo, yo ya era adulta cuando yo estudiaba y él ya era adulto. Yo creo que continúa como director de posgrados de la Universidad de San Carlos, el doctor Villegas Lara. ¿Quién de ustedes o yo no hemos estudiado derecho mercantil en los libros de él? Yo creo que todos estudiamos derecho mercantil en esos libros. Pero son pocos guatemaltecos los que han escrito. Roberto Paz, dice Álvarez, ha escrito también un poco de derecho mercantil. Edmundo Vázquez Martínez, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hace muchos años ya falleció el doctor. Él escribió también bastante derecho mercantil. Algunos otros han escrito sobre derecho mercantil. El doctor Vladimir, ¿qué será él? Vladimir Aguilar, era, ¿verdad? Que fue magistrado de la Corte Suprema. Lo sacaron también, ¿verdad? Él tiene su libro, El Negocio Jurídico. Yo voy a ver si se lo logro mandar. No esta semana, sino tal vez la otra. Para que lo tengan ahí en su biblioteca virtual. Ahí la ha escrito un poco del negocio jurídico. Y en ese su libro escribe bastantito, escribe de derecho mercantil y los contratos mercantiles, ¿verdad? De ahí, más autores que estén involucrados, no. Había un profesor de derecho mercantil que solo los apellidos recuerdo, Granado Valiente, pero ya murió. Ya murió, le dio un infarto en su bufete y se murió. Granado Valiente, lo tengo hasta aquí, los ojos, los dedos, me dio clases. Pero es poco derecho mercantil. Si encontramos pocos libros de derecho mercantil en la calle, vamos a encontrar contados los bufetes que se dedican a derecho mercantil. Hay un, no es eslogan, hay un dicho, no es dicho. Dicho ya de la casa, ¿verdad? Hay un tema que se habla mucho entre los abogados. Y los mismos abogados le han dado ese realce. Y dice que el derecho mercantil está para determinada universidad. Aunque yo veo en las universidades latinas, ¿verdad? Si esa universidad aparece con un puntaje, no. Es la USAF la que aparece ahí, ¿verdad? Con un puntaje, ¿verdad? Sin embargo, solo para los egresados de esa universidad está hecho el derecho mercantil. Yo, como les dije ayer, es feo lo que les voy a decir. Les lo voy a decir para incentivarlos a que cambien de posición, ¿verdad? Cuando ya se vayan ustedes a graduar. El notario que hace derecho mercantil es un notario millonario. El que hace derecho mercantil. ¿Cuánto podríamos cobrar por una inscripción de marcas? Hay una chica que es egresada de Urrura y me llama esta semana que pasó y me dice, ya le serví a su cliente. A mí me pidieron un favor si conocía a alguien que inscribiera 10 marcas. Y le dije, ay, déjenme ver si conozco a alguien. Y los mandé con ella, que es egresada de Urrura. Tiene su oficina en el edificio Géminis 10. Yo quiero Guatemala. Es la única que yo conozco que sea de rural que haga eso. Sí se hacen negocios mercantiles, claro, los notarios. ¿Eh? 2, 3 negocios dedicados 100% a derecho mercantil. Que no sea de esa universidad que les digo. No hay. Se hace mucho dinero. El ejemplo que nos coloca el doctor aquí es una sociedad con 1,000,000 de quetzales de capital autorizado, pagado, fueron 5,000, ¿verdad?
o suscrito por ahí, pero la cuestión ahorita vamos a ver, que es un millón. Cuando ustedes les dicen eso para hacer la escritura pública, ¿cuánto de honorarios estamos cobrando? A mí me dicen un millón, yo les digo, bueno, solo por escuchar le voy a cobrar 10,000 quetzales. Ya cuando le haga la escritura pública, son otros 10,000. Cuando se le inscriba provisionalmente, son otros 10,000 honorarios, no gastos. Los gastos corren por usted. Cuando le inscriba en definitiva, son 20,000. O sea, sí, peladón, pues le voy a cobrar 50,000 quetzales por inscribirme a la sociedad. Y si llegan 5 sociedades al mes, ¿ya bien? ¿Por qué? Porque una sociedad anónima encierra una serie de requisitos, una serie, como dice aquí mi esposo con el notario, parece fustán con pico. Los que ya son adultos saben que son los fustanes, ¿verdad? Son aquellos de encaje que usaban antes, ahora ya no usaban nada de eso. Derecho notarial es así, dice él. Si hay derecho notarial es así, imagínense el derecho mercantil. Es sencillo para trabajar. Lo que pasa es que requiere muchísima dedicación. Con los criterios registrales que yo les mandé en su momento para que hicieran su tarea, que yo creo que no son tan actualizados los criterios registrales, pero todavía muchos de esos criterios continúan vigentes, yo creo que sí podemos hacer derecho mercantil. Miren los autores que nos presenta el doctor, 2, 3 autores. El Código de Comercio dice que es el que tiene regulado lo relacionado a los comerciantes, dice, y sus auxiliares, mientras que los contratos dice que están regulados en el libro 4 de obligaciones y contratos mercantiles. Hay varios contratos mercantiles típicos y hay algunos atípicos. Sin embargo, el doctor Marco Tulio Melín también interviene en el libro y hace ver un poco más proyectado el derecho mercantil. En muchos de estos contratos nosotros tenemos participación. La compraventa mercantil. Ahí hay que hacer un documento, un instrumento público, haría yo. El suministro. Generalmente estos son contratos típicos, pero el suministro se hace con documento privado, ¿verdad? Algunas veces legalizan la firma, algunas veces no. Contrato estimatorio, el depósito mercantil, la apertura de crédito. ¿Cuántos hemos ido a abrir, a hacer un préstamo a un banco? Muchos hemos ido y lo que se maneja ahí son documentos privados, ¿verdad? Lo más que sí hay es legalización de firma. El descuento, dice, ¿quiénes hemos hecho eso? La cuenta corriente, el reporto, las cartas, órdenes de crédito, la tarjeta de crédito. Cuando queremos una tarjeta, solo firmamos y después decimos, si no pagamos, yo sé que nos va mal. Pero ahí en esa tarjeta de crédito, ellos nos ponen a firmar al terminar el documento. Tienen un espacio para la legalización de firma y firmamos abajo. O sea, es un documento con firma legalizada. El asunto en donde no intervenimos todos los notarios es que ellos... Las empresas estas de crédito tienen su propio notario. Y ahorita que son ustedes mis alumnos, cuando vayan a hacer ese, ¿y dónde está el notario? ¿Y a qué hora me va a legalizar mi firma? Si esto debe ser inmediación, debe haber presencia, debe estar el notario, porque él dice, fue puesta frente a mí. Y ahí ya van a ustedes a legal con la tarjeta de crédito. Crédito documentario y aparece el fideicomiso. Como un contrato típico. Contrato de transporte, sí, hay mucho contrato de transporte. Lo que pasa es que posiblemente no estemos involucrados porque no tenemos tal vez un tráiler, tal vez un camión, tal vez una camioneta en donde se haga el contrato. Y tal vez en algunos momentos lo más que hemos hecho algunos es el alquilar un vehículo, ¿verdad? Para traslado de nosotros mismos, para traslado de personas para traslado de mercadería. Pero como contrato típico también aparece la edición, reproducción y ejecución de obra. A veces se escribe un folleto, se escribe un libro, se escribe un ensayo,
Y lo que menos hacemos es inscribirlo a nuestro nombre. ¿Para qué? Para cuando haya necesidad de reproducirlo y venderlo, seamos nosotros los que demos la autorización. Aquí se aconseja que sea en escritura pública. Contrato de difusión y representación escénica. Casi no tenemos artistas, ¿verdad? No hay muchos. Contrato de participación, pero el más, que se usa el más común. Y creo que lo único que firmamos es un formulario, es el contrato de hospedaje. Porque a un hotel dice se tienen que registrar y nos dan un formulario y ahí nos dicen todos los requisitos o nos dan un libro para ponerle el nombre, la dirección, la firma, el DPI, todo eso, ¿verdad? Pero contrato en sí, no. Yo ayer le decía a los chicos que sería bueno que con cada uno de estos mercantiles que estamos hablando, no burocracia ni hacer las cosas más difíciles, pero sí debería de haber una intervención notarial donde se tendría que hacer un documento privado con firma legalizada. Imagínense ese de hospedaje. Vamos, nos dan las llaves. Y de repente que tienen un duplicado. Y cuando regresamos, quizás ha desaparecido algo nuestro, ¿verdad? De nuestro equipaje. ¿Qué hacemos para reclamar si solo firmamos un libro de ingreso o un formulario, ¿verdad? Entonces, sería bueno que se hiciera el contrato de seguro. El seguro sí ya tiene un formulario. Y hace 8 días platicábamos con ustedes y veíamos que también tiene inserta su cláusula, ¿verdad? De arbitraje. Esos contratos de seguro. Fianza y reafianzamiento. Como contratos atípicos, y no solo estos, hay muchos más que podemos crear. Leasing, transmisión de cartera. El leasing es ese contrato de compra-venta con opción de compra que vimos también, ¿verdad? Contrato de arrendamiento. Como no es compra-venta con opción de compra, es arrendamiento con opción de compra. La transmisión de cartera, eso estamos hablando de grandes ligas, ¿verdad? Estamos hablando de empresas o de la banca, y toda la banca guatemalteca. Transmisión de cartera, Banco Cuscatlán estuvo muchos años sirviendo a Guatemala y en determinado momento dijo, me voy. Banco Azteca está también queriéndose ir, ¿verdad? Estamos siendo muy atosigado Banco Azteca judicialmente, porque ahí es donde se depositan muchas cuestiones que no son tan correctas, ¿verdad? Está a punto también de quererse ir y da mucho préstamo. Banco Azteca va muy rápido a los préstamos y a veces no califican a quien se está endeudando. También eso afecta a una institución bancaria. Banco Cuscatlán estuvo muchos años aquí y parte de su cartera fue vendida al Banco GIT. Multibanco estuvo mucho tiempo aquí también y parte de su cartera también, no digamos Banco El Café, porque Banco El Café fue en otras circunstancias por las que desapareció, igual que Banco Promotor. En fin, estamos hablando de grandes ligas, ¿verdad? Para hacer eso, transmisión de cartera. La franquicia, el factoring es atípico, dice el factoring es atípico. El polo acuático, habría que analizar, ¿verdad? Corretaje, sí tenemos corretaje, ¿verdad? Eso es Zacapa, Camino Puerto Barrios, ahí veo yo mucho, por Coatepeque, San Marcos, veo mucho este tema, ¿verdad? Pero lo que tenemos hoy en día, que es muy moderno como contratos y aparecen como contratos atípicos, ¿verdad? Contratos informáticos. Hay muchos registros que hacen ese tipo de contratos para proteger lo que tienen en una computadora. Contrato de distribución, club de campo, dice, o country club. Bueno, conozco un par por aquí en Guatemala nada más, ¿verdad? Uno que está en zona 16 y otro que está en Villanueva. Conozco ellos. Habría que ir a ver qué tipo de contrato hacen para que las personas puedan hacer uso de las instalaciones, ¿verdad? Contrato de tiempo compartido. Dice John Ventura, transferencia de tecnología, contrato de bolsa y de distribución. Sin embargo, ya don Marco Tulio Melini se adelanta. Entonces, 2015-2016 es este libro, pero él se proyecta
Yo no sé si ya sabía lo que iba a venir o no, pero se proyecta y dice proveedor de acceso de Internet. En 2015 ya teníamos nosotros Internet, ya conocíamos mucho de Internet. Hay unas cosas que no conocíamos. Contrato de operador de sistemas de Internet. Suministro de información. Edición en Internet, dice. Renta espacio en línea. A raíz de las... del virus, de los 2 años que estuvimos guardados, pudimos ver todo esto, era la compra o renta de espacio en línea, compra en línea, publicidad en línea, sí se pagan unos buenos paquetes para que la publicidad sea... Hay una persona que está allá afuera gritando, es una... en la pura calle estoy y entonces se oye todo, ¿verdad? Y como yo ahí le compro fruta, entonces vine a decirme si quiero fruta. La publicidad en línea es cara. Los paquetes. Papaya, piña, mango. Son caros. O sea, decirle que tal vez no, ¿verdad? Pobrecito. Otro día. Pobrecito, como siempre le compro, pero ahorita vine de la calle y ya traje. Entonces ya no. Publicidad en línea, correduría en línea, renta en línea, espacios publicitarios, hoy va a ser, pero novedoso eso. En las elecciones ya se va a empezar a trabajar, ahorita en junio empiezan y arrancan todos, aunque hay una sanción por propaganda anticipada, ¿verdad? Pero así, guardadito se va a hacer, ¿verdad? Desarrollo de productos multimedia, estudio de mercado en línea, distribución en línea, desarrollo y mantenimiento de una página web, investigación en línea, para acceso a base de datos, venta al menudeo, comercio electrónico entre profesionales. Y lo novedoso que a mí me cada rato me viene es la renta de oficinas virtuales. Todo en línea, ¿verdad? Dice que barata una oficina virtual, decía yo, son a 10 aquí en Guatemala, 225 quetzales. Todo es en línea. Todo es en línea, los clientes los colocan en línea, nosotros en el trabajo tenemos ya en cada resolución que se dicta, se está instando a todos los sujetos procesales o partes procesales a que puedan su casillero electrónico, su correo electrónico y ya todos los expedientes, por lo menos del área laboral, todo está digitalizado. Todavía creo que vamos a ver mucho nosotros. Sociedad anónima. Vemos la sociedad anónima entonces que tiene una regulación en el Código de Comercio, dice artículo 87, dice, y que antes de constituir una sociedad anónima es obligación notarial previa e ir a revisar al registro mercantil si este nombre que desean colocarle a la sociedad no está previamente inscrito, de lo contrario, si está previamente inscrito, solo vamos a gastar, vamos a hacer una gran cantidad de trámites, pero ante todo las hojas de protocolo que se van a gastar, ¿verdad? Por cada hoja de protocolo, por cada escritura de sociedad, vamos a utilizar 25 a 30 hojas de protocolo. Si no hacemos este trámite previo, esa escritura la vamos a tener que cancelar. Vamos a tener que cancelar y entonces nos vamos a meter a un gran problema porque cada hoja cuánto cuesta. Si son 30 hojas, son 300 quetzales la primera tirada. Si volvemos a cometer un error, serían otros 300 quetzales. En fin, ese es el primer paso, ir a revisar al registro mercantil si efectivamente ese nombre que quiere adquirir la sociedad no está inscrito. El capital suscrito dice que es el capital de cada accionista, puede reservar en acciones del monto que reserve, dice que debe pagar el 25%. Si los socios no pueden pagar el 25%, de ahí les enseña a usted todo lo que aprendieron en derecho mercantil. Hay un capital suscrito y un capital pagado, dice, es el que realmente aporta y es lo que en realidad con eso se apertura la cuenta, ¿verdad? Y lo mínimo que continúa son 5.000 quetzales. Entonces tenemos un capital suscrito, un capital pagado y por aquí tenemos otro tipo de capital. Son tres capitales que tenemos al momento
de hacer la escritura pública de sociedad, suscrito, pagado y autorizado, creo que es el otro. Para explicar lo relativo al capital, dice, diremos que el capital autorizado, aquí está, autorizado, suscrito y pagado. Tres clases de capital. Miren cómo se me pierde aquí y posiblemente ahí vaya una pregunta. Capital suscrito, capital autorizado y capital pagado. Tenemos tres capitales, ¿verdad? Miren, yo con ustedes siempre saco mis preguntas. Dice también que el capital suscrito debe ser de por lo menos 5,000 quetzales. Puede ser mayor si los accionistas fundadores así lo desean. Si el capital suscrito es mayor de 5,000 quetzales, debe pagarse el 25% de los suscritos reservados. Muchas sociedades anónimas lo hacen solamente por 5,000 quetzales. Ha de ser por ese 25%, ¿verdad? El capital autorizado, dice, es el monto total que los socios deciden que pueda llegar a tener la sociedad. Puede ser de 5,000 quetzales o más. En su página 311, el doctor nos enseña 5 ejemplos para que entendamos perfectamente cómo queda esto. Dice, un capital de 1,000,000 de quetzales. Siendo 2 socios, cada uno suscribe 2,500 quetzales y cada uno paga 2,500 quetzales. En este caso, dice, aquí está el ejemplo clarísimo, yo tomé el número 5, en este caso tenemos capital autorizado de 1,000,000, capital suscrito de 5,000 quetzales y capital pagado de 5,000 quetzales. En este ejemplo está cabalito las tres clases de capital que debe tener una sociedad. Dice él que en los ejemplos anteriores tenemos 2 socios con el 50% cada socio, pero no siempre sucede así. En determinado momento yo puedo ser socio, puedo aportar dinero, pero puedo aportar bienes muebles o puedo aportar bienes inmuebles. Y solo es de sumar, ¿verdad? Cuánto cuesta cada bien mueble e inmueble y de la suma que yo realice. Así será mi intervención que tengo en la sociedad. Puede ser que seamos 3 socios. Pues puede ser que yo aporte el 60% de bienes a la sociedad. Entonces, eso se va a descubrir qué va a pasar conmigo, con esa aportación, en el momento de las asambleas, en el momento en el que se tenga que decidir por el giro, por el objeto, por el cambio, por la fusión, por la terminación de la sociedad. Porque yo soy la que tengo más acciones en la sociedad. De ahí su libro les enseña muchas cuestiones en relación a las sociedades. También es novedoso, ¿verdad? De hace unos cuantos años para acá, que las acciones pues son, ya no son aportador, ¿verdad? Todas las acciones de una sociedad son nominativas. Pero nos trasladamos directamente al procedimiento específico para formalizar e inscribir una sociedad. ¿Por qué se cobra tan caro por este tema? Porque miremos todo lo que vamos a hacer y miremos paso a paso de lo que vamos a hacer y el tiempo que como notarios vamos a emplear para que esta sociedad sea inscrita provisionalmente y para que quede en definitiva inscrita. Entonces, posiblemente no es por el fraccionamiento de la escritura. Me decía un amigo, préstame tu protocolo, me dijo, el otro voy a hacer una sociedad. ¿Cuántas hojas querías? Le dice, pues dame 25, le digo, ahí me cabe. Y te pago 5,000 quetzales. Yo le dije, solo por prestar el protocolo están pagando 5,000 quetzales. Y pues, porque este listado que vamos a ver, habría que cobrar mucho, dice. Lo primero, investigar en el registro la denominación. Lo segundo, ir al banco, ¿verdad? Hacer el pago. Tercero, accionar el instrumento público, dice, teniendo a la vista los documentos de identificación, la boleta de depósito y ante todo, si se va a aportar a la sociedad bienes, pues tener a la vista los títulos de propiedad de los bienes muebles y los bienes inmuebles. Emitir el testimonio de la escritura, viste, en este se adhieren, dice, al testimonio, dice, 250 quetzales. Hasta ahí todo está bien, ¿verdad? Todo está tranquilo, todo es normal.
en un ejercicio notarial. Presentar al registro mercantil el testimonio de la escritura. Pero antes de esto, ustedes tienen que tomar en cuenta su código civil, su código de comercio y, ante todo, los criterios registrales que en su momento yo se los hice llegar, ¿verdad? Porque ahí va detallado algunas cuestiones que no tiene que olvidar el notario para evitar los rechazos. En una escritura pública de sociedad no nos podemos dar el lujo de un rechazo. Bueno, está la ampliación y la aclaración, pero si es un rechazo por un error de fondo, tendríamos que rescindirla y hacer una nueva. Entonces, mucho cuidado con esto. Presentar el registro, dice, el testimonio de la escritura con una copia, sería el duplicado, ¿verdad? Y el formulario de solicitud de inscripción de sociedad mercantil. Sociedad mercantil ante la SAT, dice, y se debe descargar en tal página, dice, formulario. Y dice, en dicho formulario se aportan datos del solicitante de la inscripción, o sea, anónima, la empresa mercantil, representante legal. Miren, cada uno. Datos de la inscripción de la sociedad, la empresa mercantil, el representante legal, el contador de la sociedad y la información de la inscripción de impuestos. Es cuidadoso, tiene que tener mucho conocimiento para hacerlo. Cuando hacen una, y ahí hacen una cada día, pueden hacer. Dice también que tenemos que tener a la vista la inscripción de la... ¿sí puedes incluir? Información de la inscripción a impuestos, habilitación y autorización de libros de contabilidad, acreditación de la empresa, autorización de facturas. Hoy el tema de las facturas, ya todas las facturas son electrónicas, ¿no? Entonces tenemos los notarios que tener un contacto directo con ese tema contable para poder hacer un buen trabajo al cliente. Debe acompañar, dice, la documentación para la inscripción y el registro tributario, dice, de la SAT. El testimonio es devuelto, sellado por el registro, en donde le van a anotar el número del expediente. El paso número 6, y no solo esto, hay una cantidad, yo voy a ver, yo tengo una serie de pasos, hasta en qué ventanilla van a dejar el expediente. Lo tenía en la compu del año pasado porque lo actualicé. Voy a ver si todavía lo tengo, se los voy a mandar. Pagar al registro conforme al acervo, la inscripción, el monto depende del capital autorizado. Dice, si el monto de capital oscila entre 5,000 quetzales y 299,000 quetzales con 99 centavos, no paga por la inscripción. Ahora, si el capital autorizado es mayor de 300,000 quetzales en adelante, no se paga base, pero sí 8 quetzales con 50 centavos por cada millón, por cada millar. O fracción, así va subiendo. Entonces, como que a algunos les conviene mejor dejarlo en 299,000 y no el mío, que dijimos, porque así va a ser el impuesto de honorarios que se pagan en el registro mercantil. Acompañado a eso, tenemos que también enviar el nombramiento del representante legal, dice, se presenta juntamente con el testimonio de la escritura. Todo esto es notarial. El nombramiento al representante legal, aparte del acta, hay que llenar un formulario también, lleva un formulario. Y dice que se va junto con el testimonio de la escritura desde el inicio del trámite y lo devuelven inscrito junto con el edicto, cuando la sociedad ha quedado inscrita provisionalmente hasta este punto número 7. Aparte de los criterios registrales y otra serie de requisitos que ustedes van a encontrar para inscribir a la sociedad, ahí aparece una inscripción provisional porque falta la publicación del edicto. En la publicación del edicto, pues es para ver si no hay alguien que se oponga a esa inscripción, porque para eso es que se publica. Imagínense que todos los pasos que hicimos y de repente aparece alguien en ese momento. Eso no va. Y ya viene una demanda judicial y su protocolo y por qué lo hizo. Y de repente que usted puso un capital autorizado, suscrito y pagado de 2 millones de quetzales, ¿y de dónde viene ese dinero? No tienen los socios cómo defenderse por ese monto del capital.
Y usted tampoco fue cuidadoso. Ahí es donde se involucra el notario, porque usted tampoco fue cuidadoso para ver la procedencia del dinero. Tremendo. Ahí es donde sería un primer paso en donde nos podríamos involucrar, ¿verdad? Después de 8 días, dice, después de la publicación, presentar al registro la solicitud para la inscripción definitiva, apuntando la publicación, el testimonio y fotocopia del nombramiento del representante legal, el registro lo recibe y procede a hacer la inscripción final. La inscripción final debe darnos la patente de comercio, la patente de comercio de la sociedad, la patente de comercio de la empresa y todos los documentos necesarios para que pongamos nosotros en el negocio. Buena, esta es una sociedad, aquí está la patente de sociedad, patente de comercio, patente de empresa. Ya no lo dan cuando hacemos la inscripción final. Las obligaciones previas ya la vimos, las instantáneas, pues ya saben ustedes, no se vayan a confundir en imprimir esas 25 hojas porque se van a meter a problemas. Las obligaciones posteriores, siempre no olvidemos el testimonio especial. Aquí, pues, ustedes ya saben que es el 2 por millar y si colocamos el capital suscrito, pagado y autorizado en el real, así lo dejamos, lo podemos dejar así. Pues será el 2 por millar. No nos pasamos de los 300 quetzales, ¿verdad? Porque ese es el límite. Y el primer testimonio, pues este será el trámite que ya les platiqué aquí para la inscripción provisional, el origen, el primer testimonio con su duplicado y posteriormente para su inscripción final lo tendríamos que acompañar. El testimonio especial ya les dije y el testimonio para el cliente dice lo que habíamos platicado del impuesto, 250 quetzales. Ustedes logran ver aquí en su página 316 y 317. Logran ver ustedes un proyecto de una escritura pública de constitución de sociedad anónima. En realidad, ustedes tienen primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y de repente llegan ustedes décima. Puntos suspensivos se dice cuadragésima. Quiere decir que estas escrituras públicas de sociedad no llevan 3, 4 ni 5 cláusulas. Llevan muchísimas cláusulas porque de lo que hagan ustedes como notarios en esta escritura pública, de las cláusulas que ustedes coloquen en beneficio o no beneficio para los socios, es lo que va a depender de evitar ir a los órganos jurisdiccionales. Todo conflicto que se dé dentro de los socios, ¿cómo se va a dilucidar? ¿Cómo se va a terminar? ¿Por amigos componedores, arbitraje? ¿O vamos a ir a los tribunales de justicia? ¿Cómo se van a repartir las ganancias? ¿Qué va a pasar con la quiebra de la sociedad? ¿Dónde queda el fondo para poder ayudar a los trabajadores, que son los primeros en pagarles, en liquidarles sus prestaciones laborales? Todas esas cláusulas van aquí. Van dentro de la escritura. El doctor puso el objeto. Primero puso lo importante, el nombre, y cómo se va a denominar, cómo se va a abreviar el objeto, la duración de la sociedad, el capital, suscripción del capital, dice capital pagado, capital autorizado, capital, los tres capitales, ¿verdad? Él lo colocó aquí, las acciones, cómo van a ser las acciones, no puede ser el portador, ¿verdad? Acciones nominativas, pero entre todas estas cláusulas que ustedes colocan, que son obligaciones instantáneas, en todas esas cláusulas debe constar qué va a pasar el día que alguien ya no quiera formar parte de la sociedad. Tenemos un caso, yo siento que ese caso es imposible poderse resolver, donde la mamá, el hijo y el sobrino formaron una sociedad. Los tres hicieron la sociedad. Eso fue próspero, la sociedad, la venta, ese negocio fue próspero, fue buenísimo. Empezaron a tener ganancias de 1,000 quetzales semanales. De repente, 2,000, de repente 3,000. Hoy tienen un capital de 198 millones o 168 millones.
Pero la mamá del joven nunca llegó a trabajar, solo forma parte de la sociedad. Entonces ahora él dice, bueno, yo ya no quiero que ella siga, o sea, la mamá, yo no quiero que siga en la sociedad porque solo recibe ganancias y nunca ha llegado ni a barrer. Yo la quiero sacar, pero ¿qué dice su escritura pública para sacarla? Dice que ahí dice, escritura pública solo establece de que los socios pueden vender sus acciones entre los socios, y son solo tres, entre los socios. Si ella no quiere vender sus acciones entre el hijo y el sobrino, no la pueden obligar. Pues si colocan en muchas escrituras, ¿verdad?, lo relacionado al arbitraje, y ella van a dilucidar su problema, por eso los tribunales de justicia no tienen tanto trabajo en derecho mercantil. Pero las cláusulas que ustedes coloquen, por eso hacer una sociedad significa mucho tiempo, porque cada una de las cuestiones que aparezcan ahí es de platicarlas con los socios, de explicarle a los socios a qué se refiere X cosa, aumento del capital, disminución del capital, es de explicarle a los socios cómo opera cada cuestión. Porque si la escritura pública no lo tiene, los tribunales de justicia no van a poder actuar, ni van a poder ayudar legalmente a salir del problema. Aquí dice cuadragésima, dice disposiciones transitorias, dice, y en las disposiciones transitorias, que ya casi que está terminando el instrumento público, deciden nombrar como gerente general y representante legal a X persona. Ayer preguntaba a un compañero licenciado, ¿por qué los socios, dice, cuando hacen su escritura pública de sociedad, a veces son cinco socios, decía el compañero, ninguno de los cinco es el representante legal? Un mañoso, le decía ella. Lo que pasa es que el representante legal, miren qué dice, representante legal, es el que va a ir a dilucidar todos los problemas judiciales, extrajudicialmente, o quién tiene la representación de la sociedad. Los socios nos involucran. Lo más que puede hacer usted es que su nombramiento sea con representación. Ya saben cómo opera lo sin representación, pero ahí yo creo que no se podría así. Pero nunca los socios de una empresa, una entidad, uno de ellos funge como gerente general. Si se dan cuenta ustedes en todo el comercio, digamos, los gerentes generales son los que devengan un salario mucho más alto por las responsabilidades que implica ese puesto. Tienen vehículo, tienen piloto, tienen tantas ventajas, tienen salarios elevadísimos, no parecidos al salario mínimo, porque la responsabilidad es muy grande. El trabajo de nosotros voluntarios ahí es perfecto, porque nosotros somos los que vamos a hacer ese nombramiento. Vamos a hacer un acta notarial, vamos a hacer una inscripción, vamos a hacer una cantidad. Entonces no nos quedamos solo con la sociedad, y entonces la cuestión está bonita, porque cuando una persona es el representante legal, otro es el gerente general y otro es el administrador único, son tres trabajos independientes a la sociedad anónima. Por eso les decía de las ganancias tan buenas que tiene el derecho mercantil. Hay un proyecto, dice, en donde se hace una aportación no dineraria a la sociedad. Pues se envían, ¿verdad? Hay un proyecto, un procedimiento específico para formalizar y escribir una modificación de una sociedad. Si se dan cuenta, no vamos a leer todo, ¿verdad? Porque aquí hay una buena cantidad de requisitos. Hay 13 requisitos. Dice, los accionistas de una asamblea extraordinaria deben acordar en la modificación de la sociedad. El acta anterior se certifica notarialmente, oigan toda la intervención del notario, a requerimiento de los administradores o ejecutor designado, acta notarial en donde se transcribe el punto específico. Se presenta al registro mercantil con formulario, ¿verdad?, la inscripción de la asamblea. Ahí es previo, ahí se inscribe la asamblea y después lo que nos están requiriendo. Dice, se recoge la certificación del acta en donde aparece la razón de inscripción bajo un número de registro, folio y libro. Se facciona la escritura de modificación de la sociedad anónima. Si
se dan cuenta del funcionamiento de la escritura de modificación de la sociedad anónima. Aquí en este tema aparece en el punto número 5. Ya previo tuvimos 4 intervenciones de los notarios, aparte de los requisitos establecidos en los criterios registrales, tenemos 4 intervenciones notariales, en donde pues es rentable. Se facciona la escritura, se emite el testimonio, se presenta el registro, se paga en el registro conforme al arancel. Después de la calificación, dice, queda inscrita provisionalmente la modificación, posiblemente el nombre, pues, se lo queramos cambiar, ¿verdad? Y se recoge el edicto, se manda a publicar el edicto, se esperan los mismos 8 días para que se haga la inscripción definitiva en el registro mercantil. Ya lleva un trámite igual a una inscripción inicial, solamente con el agregado de las actas notariales anteriores, que las primeras que les expliqué, en donde nosotros tenemos mucha intervención. Y ya nos dan la patente de comercio, ¿verdad? A esta se le adhieren 200 quetzales y le dan a uno una nueva patente. Posterior está un proyecto de escritura de modificación por aumento de capital. Dices, ¿es posible? ¿Es real que suceda eso? Miren este ejemplo que les digo, que saber qué hacer ahí, ¿verdad? Iniciaron con una ganancia de 1,000 quetzales a la semana y hoy tienen en movimiento 190 y algo, 70 y algo millones de quetzales. Es una sociedad muy próspera. Esa necesitaba hacer modificación tras modificación. ¿Qué venden? Dicen algunos compañeros. De todo, ¿eh? Y fabrican. Yo siento que la ganancia más grande que tienen es en el cultivo de rosa, que la rosa roja, la roja, y una rosa que se llama labios de mujer, así se llama, no se queda en Guatemala, se va y llega el camión por la rosa. Yo creo que ese es el ingreso más grande que tienen estas personas. Procedimiento específico para formalizar e inscribir una fusión de 2 o más sociedades anónimas. Ahí está el tema que les decía. Mientras más capital, mientras más dueña de acciones soy, más decisión puedo tomar. Imagínense que soy dueña del 60% y decido la fusión. Si los otros no quieren, pues ahí estamos, porque yo tengo el 60%, ¿verdad? Dice, los accionistas de cada una de las sociedades a fusionarse celebran cada una su asamblea. Esto se inscribe y esto tiene intervención notarial. Se certifica el acta anterior. El acta anterior se certifica notarialmente, dice, un acta notarial por cada sociedad. Si puede, ¿verdad? Son 2 sociedades. Se presenta al registro las actas que contengan la certificación del punto específico. El registro las califica por medio de asesoría jurídica e inscribe el acuerdo de fusión. Posteriormente se recogen las certificaciones de las actas en donde aparece la razón de la inscripción bajo un número, registro, folio y libro. Hecha la inscripción, deben publicarse conjuntamente los edictos de las 2 sociedades que desean fusionarse 2 meses después de la última publicación, salvo excepciones contenidas en el artículo 260, dice el Código de Comercio. Se faccionará, dice, la escritura de fusión de sociedades. Yo quiero, por favor, no creo que no lo dije ayer, pero cuando hay un llamado ahí de un artículo, por favor, se trasladan al artículo a leer. Por ahí puede estar el meollo de la pregunta. Se emite el testimonio de la escritura, se le adhieren 250 quetzales, se presenta al registro, dice, para una solicitud de la fusión, adjuntando el testimonio de la escritura. El testimonio es devuelto por el registro, en donde se anota, dice, el número de expediente, se paga en el registro conforme al arancel por la fusión, ¿verdad? Ya no, ya Rosas S.A. va a desaparecer y va a ser absorbida por Bougainville S.A., ¿verdad? Después de la calificación queda inscrita provisionalmente, se publica el edicto 8 días después, se va al registro mercantil y queda la inscripción definitiva. Si la fusión fuera por la creación de nueva sociedad,
y de una nueva sociedad, y la disolución de las anteriores se emite una nueva patente de comercio. Es decir, que si estas dos se fusionan, pero que se decide que las dos van a desaparecer, entonces va a tener que cambiarse la patente de comercio, ¿vale? Y hay un proyecto de escritura pública de fusión por absorción, y si ustedes la logran ver, pues son solo dos hojitas, ¿verdad? En donde está la fusión, y ahí termina. Yo creo que no les enseñamos a hacer una escritura pública de response de comandita simple, tampoco les enseñamos a hacer una escritura pública de responsabilidad limitada, comandita por acciones, sociedades extranjeras. Sin embargo, yo en su tarea número 2 sí mandé lo relacionado con la sociedad anónima, con sociedades nuevas también mandé los criterios, y les mandé también un poquito, no mucho, ¿verdad? Porque se agobian ustedes con tanta lectura, y a veces para contestar, ¿verdad?, como cuesta. Les mandé un poquito de sociedades extranjeras. Entonces, ustedes deben saberlo. Veo si no hay preguntas. Aquí ya preguntaron, muchos compañeros preguntaron, pero vamos a mirar. Estoy leyendo porque creo que, disculpe, estimado, que me escribió. Si gusta, le contesto al terminar la clase, porque es una preguntita de derecho laboral. Y está muy diferente la cosa, porque estamos en derecho mercantil, ¿verdad? Estamos en derecho mercantil. Aquí hay otra preguntita. Lo que dicen los compañeros del partido, no, hombre, estamos hablando de derecho mercantil, no, no se me pierdan. El partido es el, lo miramos aquí, ya empezó. No sé a qué hora es, ¿verdad? Yo creo que ya se quiere ir a verlo a la 1 o a las 3. ¿A qué hora es? Ayer también todos andaban en el patín del partido. Bueno, terminamos entonces viendo el contrato de fideicomiso. Su código va a su libro, vamos a ver si está aquí. Fideicomiso y edición. Su libro establece una serie de requisitos en relación al fideicomiso. Esta es la escritura pública, que no le gustaba a mis alumnos hacer, porque decían, es que si va a la sociedad anónima tantos requisitos. El doctor Villegas Lara define al fideicomiso como un negocio jurídico por el que una persona llamada fideicomitente transmite bienes a otra llamada fiduciario con fines específicos y en beneficio a un tercero llamado fideicomisario. Las características dice que es un negocio que puede presentarse como acto unilateral de voluntad, puede serse por si se constituye por testamento, como acto bilateral por contrato, dice, es oneroso. Esta es un negocio dominado legislativamente, dice, es típico mercantil, formal, debe hacerse en escritura pública, sí, miren todos los requisitos que lleva, trato sucesivo, consensual, dice, formaliza como contrato. Hay elementos personales, pero veamos los elementos reales, dice, todo lo que puede transmitirse puede ser objeto del fideicomiso. En consecuencia, puede ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos. Los bienes pueden ser muebles o pueden ser inmuebles. Los elementos formales es que debe hacerse en escritura pública. Y hay 3 clases de fideicomiso: garantía, administración e inversión. Inversión, dice, este fideicomiso se da cuando el fideicomitente transfiere bienes destinados a ser invertidos en ejecución del fideicomiso. Por lo general, el fideicomitente es fideicomisario y el fiduciario se encarga de conceder préstamos con los fideicomitidos, aunque no necesariamente son operados de mutuo las que se van a ejecutar. Estos fideicomisos se han usado en Guatemala para la construcción de viviendas y con los que, a nuestro juicio, permiten la creación de certificados fiduciarios. En síntesis, por esta modalidad lo que persigue el fideicomitente es encargar al fiduciario operaciones de inversión con el fin
fideicometido, en efecto de obtener garantía, pero no tanto garantía, sino ganancia. Si yo ya ponía como ejemplo, bueno, si tengo 1,000,000 de quetzales legales, ¿verdad? Porque hoy no podemos tener nada que no sea a través de la banca. 1,000,000 de quetzales y que ahí está parqueado centavos, ¿verdad? Ustedes sin ganancias, sin nada. Si lo dejamos en el banco, miren las ganancias, tan, nos cobran una cantidad de interés cuando prestamos, pero para pagarnos a nosotros los intereses de lo que dejamos ahí, no, ¿verdad? Pero hay una inmobiliaria que me garantiza un poco más de ganancia mensual con ese millón, y ese millón le sirve a él para construir, ¿verdad? Para que su obra ya no esté gris y no ya pueda vender. Es un buen momento para hacer una inversión, ¿verdad? Me parece perfecto estos fideicomisos. También, este tema también aparece mucho cuando se hay dinero y se pretende que esta persona reciba las ganancias cuando tenga determinada edad. Y se puede obtener las ganancias cuando tenga 25 años. O puede obtener las ganancias cuando tenga un título universitario. Entonces hay que esperar, ¿verdad? Hay que esperar. Ayer ponía como ejemplo mi conocido, pero ya de ahí dije mi sobrino, dije cabal, ya dije que es mi sobrino. Que le digo, vos cómo andas con los tenis todos rotos ahí cuando te vas a jugar básquetbol, los vas a romper, y este patojo tiene fideicomiso, pero puede recibir las ganancias cuando tenga 25 años. Ahorita tiene 17. Entonces, dice él, ¿para qué me van a dar? Cuando ya reciba esas ganancias, ya voy a estar trabajando, dice, ya voy a ser profesional. Pero mientras tanto, ahorita no tengo que romper los tenis, porque si no me voy con tenis rotos a la escuela. Entonces, mucho se hace en este tema, se trabaja mucho en Guatemala. Y para las personas que tienen un buen capital y tienen bienes, pues es un tema súper rentable, ¿verdad? Aquí dice que, miren, el plazo máximo es de 25 años, dice el caballo que le estaba diciendo, ¿verdad? Obligaciones previas, documento de identificación, títulos de propiedad, títulos con que se cuenten las representaciones, las instantáneas ya las saben ustedes. Posteriores, el testimonio especial, el primer testimonio. En cuanto al impuesto, el impuesto del timbre notarial, ya saben que es el 2 por millón, no excediendo los de 300 quetzales. Aquí sí hay una cantidad que hay que poner, ¿verdad? El primer testimonio para el cliente, dice, no se cubren impuestos fiscales. Y si logran ver ustedes su libro, que digo yo que ahí lo tienen, de la página 337 para la página 356, están 337, 47, 20 páginas del contrato. Bueno, les hago una advertencia, quiero que me haga favor de leer el contrato, porque de ahí pueden saqué, mejor les digo, Inés, una pregunta. De cada uno de los contratos del día de hoy, saqué una pregunta. Una vez les advierto, para que no anden buscando en la ley, en el código, porque de ahí salió. Al final, este contrato que tenemos aquí establece todas las condiciones para crear el fideicomiso, ¿verdad? 20 páginas casi. Páginas más, sí. Cada en la escritura pública, ¿verdad? Dice transmisión en garantía y del encargo, dice alguna cuestión aquí. Dice procedimiento para la venta de los bienes y derechos. O sea, cada cláusula, administración, dice, ¿quién lo va a administrar? ¿Cómo se va a negociar? ¿Para dónde se va a mover el capital? Todo este tema lo tiene la escritura pública. Contrato de edición, este tema, pues no hay mucho que platicar con ustedes con el contrato de edición, porque este es si yo hago mi libro, ¿verdad? Tengo que inscribirlo. Pero en el momento, aparte de la inscripción, en el momento que yo voy a hacer el tiraje, 100, 200 mil libros de derecho notarial 3, contrato que yo haga con la imprenta, debe ir especificado. ¿Quién lo va a imprimir? ¿Quién lo va a vender? ¿Quién lo va a hacer circular? En este caso, yo colocaba de ejemplo al doctor Ricardito Alvarado Sandoval, que ustedes están de tener un libro de él o el código de él. Cuando lo encontré, le dije, doctor, yo quiero comprar su libro para mis alumnos.
Necesito como 200 libros. Ay, mija. Yo ya no vendo libros. Le voy a dar la tarjetita para que lo compre en la editorial. Pero es que ahí me lo van a dar más caro. Yo lo compraba con usted porque usted, si en la librería estaba 100 quetzales, usted me lo daba a 75 quetzales y con eso yo beneficiaba a mis alumnos. Ya no lo vendo. Es la editora, es la imprenta. Yo hice un contrato con ellos y solo me mandan mis ganancias. A eso se refiere el tema. Si vemos aquí, está una escritura pública que contiene el contrato de edición, dice, está muy sencilla la escritura pública, dice, momentos y palabras, dice, se llama la obra literaria y la persona es la editorial, obligaciones del autor, obligaciones del editor y la aceptación. Las obligaciones del editor es de hacer la publicación y difusión de la obra entre 3 meses después de haber recibido y revisado el original para la reproducción en papel de primera calidad y con el tipo de pasta ya definida entre las partes. Pagar al autor el 15% de cada libro impreso. ¿Cómo me iba a dar más barato la imprenta? Si él ya hizo el negocio con el editor, estableciendo que el precio de venta no será menor de 50 quetzales por ejemplar. 35 quetzales iba a ganar la editora, la imprenta. De esos 35 quetzales puede ser que gaste 15, pero él se lleva la mayor ganancia. Y al final, pues puede ser que no me haga caso de imprimirme 1.000 libros, si me va a imprimir 2.000 libros. Entonces, sucede esto. Hay muchos procesos penales interesados por este tema. Hay una imprenta de una persona muy conocida que estuvo muy involucrada en procesos penales por este tipo de contratos que lo mandaron a imprimir 1.000 para divulgar 1.000, para vender 1.000, para recibir la ganancia al propietario de la obra de 1.000. Pero él hizo 2.000 y el siguiente año ya no se vendieron porque él ya había hecho la parte del siguiente año. En la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos sucede mucho eso. Por último, miramos el contrato de leasing. Dice que el contrato de leasing dice, bueno, Elías Campo dice que es una figura original de Estados Unidos. En un principio, en Guatemala, el leasing se le denominó arrendamiento con opción de compra, ¿verdad? Que les había dicho. Por el parecido con el mismo, fue hasta que se desarrolló la figura que se encontró la verdadera esencia y utilidad del contrato. Ahora se le conoce como arrendamiento financiero o locación financiera. Cambió, ¿verdad? Dice que el leasing permite a las empresas industriales, agrícolas y comerciales de todo tipo, así como los no comerciantes, el disponer de equipo, maquinaria, aparatos y automóviles solo durante su vida útil, sin necesidad de pagar precio contado, ni de acudir a préstamos o créditos para el fin. Miremos a Don Oscar Vázquez, dice que es el contrato, por el contrato de arrendamiento financiero debe entenderse como aquel en virtud del cual la arrendadora financiera se obliga a adquirir determinados bienes y a conceder su uso y uso temporal a plazo forzoso. Elementos del contrato este de leasing, Don Villegas Nada con mucha propiedad trata el tema y expresa que los elementos personales del leasing, dice, es la persona que da el financiamiento o dador de financiamiento, el tomador o beneficiario del financiamiento, el usuario. Los elementos reales, cantidad financiada y los bienes. En cuanto a los elementos formales, el mismo autor indica que la forma escrita es recomendable. Hace referencia al artículo 671 del Código de Comercio que, ahí estamos mal, ¿verdad? Regula la forma que regula la libertad de la forma en que podemos hacer este contrato. Por eso que lo vamos a encontrar, este contrato en documento privado, con firmas legalizadas posiblemente. Hay obligaciones previas, posteriores, el impuesto, testimonio especial, 2 por 1.000 y el primer testimonio no cubre impuestos. Hay un proyecto de escritura pública que contiene el contrato de leasing grande, también igual que el otro. Y por último llegamos al contrato de franquicia y en este contrato de franquicia creo que no hay mucho que platicar del contrato de franquicia. Ayer platicaba de un
de una empresa que está aquí en Guatemala, de una M, grandota, ¿verdad? Que todos nos gustan, las papas de roble, tiempo, nos gustan todos, las hamburguesas. Y veíamos que eso lo que se compra, lo que se compró fue la franquicia, es el restaurante, no es de aquí con nosotros, es el restaurante, es del extranjero. Sin embargo, tenemos un pollito también que nos gusta mucho comer, ¿verdad? Por lo menos de donde yo soy, pues hacen cola para entrar al único restaurante que hay por ahí. Ese es nuestro. Nosotros hemos, posiblemente, seamos los dueños, o sea, sean los dueños, ¿verdad? Una persona. Pero tenemos ese restaurante en varios estados de México, tenemos en Estados Unidos, ese restaurante es el nuestro. Es posible que sean de los dueños de aquí, sea ese poquito, pero puede ser que él haya vendido la franquicia en otro país, ¿verdad? O sea, la inversa. Ese tema es muy cuidadoso para poder tener uno esa marca aquí, o esa franquicia, o ese nombre. Porque debe llenar las expectativas. Si es un restaurante del mismo sabor de otro país, aquí. ¿Y se recuerdan ustedes que hay un restaurante que fue muy desprestigiado en un momento? Pero fue desprestigiado y todos comemos de ahí, ¿verdad, Wendy's? En donde decían que había aparecido un dedo en una hamburguesa o en algo había aparecido. Y se llenó todo eso. Entonces, cuando nos... de publicidad mala. Cuando nosotros compramos una franquicia o el nombre de otra empresa extranjera, debemos cumplir los requisitos de cómo esa empresa está en el extranjero aquí, porque el desprestigio del nombre es tremendo y acaba directamente con la empresa. En ese caso, ustedes tal vez, no sé, fue hace unos 4 o 5 años, los que viven aquí en Guatemala posiblemente lograron ver que ese restaurante desapareció en muchos lugares. Y ya después fue apareciendo y está rico, solo que revisemos que no vaya algo ahí. Por eso que cuando uno va a un restaurante y encuentra algunos detalles que no son buenos para el restaurante, como un gusano, como un pelo, como una leche ya pasada, como un queso ya pasado, uno avisa. Ellos inmediatamente tratan de cambiarlo, de sustituirlo, no cobrarlo. Por evitar ese desprestigio. En un momento de política criminal platicamos de un restaurante de aquí de Zona 1, Guatemala, que vende licuados y que vende panes, que está en Zona 1, y que por un error de calidad fueron intoxicados un buen grupo de personas. Tuvieron cerrado el negocio mucho tiempo. Entonces, si ese lo colocamos en otro departamento, vendemos la franquicia y una venta de... Aquí en Guatemala hay una venta de helados, Bubalú, no sé cómo se dice. Pero ellos son unos helados refrigerados con hielo y con sabores y con toda la cuestión. Utilizan mucho fruta natural. Ese contrato que ellos hacen con algunos departamentos que he visto, porque hay una amiga conocida que tiene allá en la costa, es un contrato muy formal. Es un contrato con especificaciones y dice el contrato y inicia diciendo nosotros, la empresa y la persona que está comprando, está comprando para poder utilizar esa marca en otro departamento. Muchos viven solo de eso, ya no tienen necesidad de estar en el negocio, sino viven solo de la venta que se hace en la franquicia. Muy bien, entonces vieron las preguntas, terminamos. Buenas tardes, ya me siento muy agradecida, como sea tan lindo. Le agradezco mucho hoy. ¿Qué libros y qué autores indicó los libros? Ahorita vamos. De los libros que indiqué, que pueden leer, son los libros del doctor René Arturo Villegas Lara. Son Derecho Mercantil. Ahí pueden leer. Para inscribir un negocio, si es a título personal, no son los mismos requisitos, porque ese es comerciante individual. Ese es solo un formulario que le dan en el registro mercantil. Su única intervención ahí en el comerciante individual es que no tiene que legalizar la firma y que solo le legaliza la firma y si usted quiere, usted hace todo el trámite para cobrar sus honorarios y si no, solo le da el formulario con la firma legalizada. Él se encarga de irlo a inscribir al registro mercantil. Bueno,
Miramos, no hay nada más que hacer constar. Mónica, pero es de ayer. Mónica, no le contesté. Hoy le voy a contestar a Mónica. Mis niños chulos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Y quiero saber en un par de años que muchos de ustedes que fueron mis alumnos virtuales están graduados de abogados y notarios. Esa sería la mayor satisfacción para mí, el saber que muchos son buenos notarios. No tanto abogados, sino son buenos notarios. Como dije en política criminal, espero haber llenado sus expectativas. Lo único que hice con ustedes fue trasladarles posiblemente el poco conocimiento que tengo. Posiblemente no, ustedes me juzgarán. Pero trasladarles ante todo la parte práctica. Que podemos tener muchas maestrías, muchos doctorados. Y pueden ustedes ver ahí la pared llena de títulos. Doctor en Derecho Mercantil, Doctor en Derecho Notarial, Doctor en Derecho Penal. Pero si no tienen la parte práctica, no sirve de nada. He escuchado a muchos profesores que son maestrandos, que dan clases de maestría, pero todavía están poniendo a los chicos a hacer primeras declaraciones. Todavía le dicen en el examen, haga un memorial donde está pidiendo la revisión de medidas de coerción. Momento, esto es oral. Ya no hay memoriales, están desapareciendo los memoriales. Espero haber llenado sus expectativas, ya saben que yo estoy para servir, y si como les dije, en cualquier momento, pues, si tienen alguna duda, no duden en escribir, posiblemente no les conteste inmediatamente, porque a veces dejo abandonado el teléfono, pero ya en la noche, pues, ya puedo contestarles el día del examen final y estaré yo lista, presta y dispuesta para poderles apoyar, que ya va a ser, ¿verdad? El examen final, ya dentro de 8 días es para ustedes, ¿verdad? Y estoy para servirles, saben mi nombre, saben dónde trabajo, saben que soy de San Marcos. Estoy para servirles y yo agradezco mucho a Rural que después de 22 años sigue pensando en mí. No me ha abandonado Rural. Yo lo abandoné a Rural 1 año y de ahí regresé, ¿verdad? Entonces agradezco mucho a Rural porque siempre ha confiado estos cursos en mis manos, los ha puesto en mis manos. Y lastimosamente pues no se pudo hacer una buena práctica, lastimosamente estos 2 años en su bufete no va a brillar un protocolo estudiantil, pero así estamos todos complicados en la vida. Cuídense mucho y ya saben que estoy para saber si no hay, a veces se están preguntando los chicos si yo me pongo a hablar, ya no. Ya no veo sus preguntas, aunque están mandando un partido de fútbol. Aparte del libro que vimos ahorita, ¿qué otro libro, de qué otro vienen los exámenes? No, solo el libro, solo el libro. No viene de otro lado. Solo lo que dije, que hice un llamadito para que vieran los artículos que yo menciono, para que los lean, por favor. Muchas gracias, les agradezco mucho, mi cuasi abogado. Saludos, Dios los bendiga y espero que algún día los pueda ver y los pueda apoyar con lo que necesite. Para mí fue un gran gusto estar compartiendo con ustedes todos estos 16 domingos. Unos domingos del puerto, otros domingos en Esquipulas, otros en Río Dulce, pero no dejé de darles un solo día sus clases. Dios los bendiga, la orden y que estén muy bien. Saludos.